Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de postres, tortas y dulces. Para el día de hoy vamos a preparar este hermosísimo postre o pastel de melón. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra hermosa receta, ¿cierto? Yo tengo aquí un meloncito que compré, creo que están en cosecha porque estaba muy barato. Entonces dije, voy a preparar un delicioso postre para mis chicos en el canal. Entonces lo primero que vamos a hacer es pelar. ¿Qué hacemos? Le vamos a quitar la cabecita en ambos lados para poder empezar a pelar, ¿vale? Luego le damos la vuelta por aquí y empezamos a quitarle, sin, con mucho cuidado de no ir a quitarle pulpa, ¿vale? De cuidar la pulpa. Les pido disculpas por la música de fondo, pero mi vecino creo que está emparrandado y se escucha todo. Entonces, vamos a pelarlo así con mucho cuidadito y no ir a quitar pulpa, ¿vale? Bueno, les quiero mostrar, ya tengo totalmente pelado mi meloncito, súper lindo. Estaba sanito, sanito, sanito. Lo que quiere decir que sí está en cosecha porque no tenía nada, nada malito. Miren esta belleza. Le vamos a botar la cáscara para partirlo, ¿vale? Picarlo, perdón. Listo, ahora sí vamos a abrir nuestro melón, a ver. Miren esta belleza. Vamos a sacarle la semillita. Se fue un pedazo. Partimos por aquí, y le vamos a sacar la semilla, ¿vale? Con una cucharita vamos a hacer esta operación para no perder nada de nuestro delicioso melón. Esta receta yo sé que les va a encantar, es súper deliciosa, muy rica. ¿Verdad? Van a quedar súper contentos con esta receta. Ya. Nuevamente aquí cortamos las punticas por los laditos para soltarla y cogemos la cuchara y sacamos la semilla. Y ya tenemos listo nuestro melón. Para empezar con nuestro delicioso postre de melón. Delicioso, muy rico. Sé que les va a encantar. Listo, vamos a empezar ahora. Bueno, yo solamente voy a utilizar medio melón porque medio melón lo voy a dejar para decoración y para dejar trocitos de melón en mi postre, ¿vale? Entonces lo que voy a poner en mi picadora solamente es este pedazo, ¿vale? Entonces vamos a partir. Súper jugoso, miren ya como está saliendo juguito. Voy a quitar la tabla para ponerlo en la picadora. Voy a vertir mis meloncitos. Oh my god. Y vamos a empezar con nuestra deliciosa mezcla. Huele tan rico, de verdad, súper rico, rico. Voy a ponerle una tacita de crema de leche y una vez voy a mezclar todo. Y le voy a poner leche condensada. Y le voy a poner azuquita. No le voy a poner leche todavía para ver qué tan jugoso está mi melón. Si suelta mucha agua, no le voy a poner leche porque me va a quedar muy aguado. Vamos a probar cómo nos queda. Mire, parece que tenía razón, miren, no hay necesidad de ponerle nada de leche. Ahí quedó en el espesor que necesitamos, ¿listo? Vamos a pasar con el siguiente paso. Bueno, mis queridos chicos y chicas, ya tengo aquí mi mezcla. Mire ese color tan hermoso, yo no sé si lo alcanzan a ver. El color del melón, no le pusimos nada más sino el azúcar, la cremita de leche y la leche condensada. Ahora, ¿qué voy a hacer con este pedazo? Voy a sacar trocitos, ¿cierto? Y lo vamos a vertir a la mezcla. Y pongan a calentar un poquito de agua para disolver el grenetina, por favor. Para que nos quede, vamos a hacer esto para que nos quede nuestro postre con trocitos de melón muy rico. Yo espero que preparen este delicioso postre, me cuentan cómo les fue. Se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, ¿vale? Por favor, me van a ayudar bastante con mi trabajo. Así perfectamente ya. Listo, chicos, ya piqué mi meloncito, lo voy a vertir a mi mezcla. Bien precioso. Lo piqué bien chiquito, ¿vale? Para que no nos vaya a quedar tan... Pues no nos vayan a quedar granos tan grandes. Listo. Ahora, yo dejé...
este trozo para que lo decoremos por fuera, o sea, ya al final de nuestro melón yo dejé un trocito de este tamaño, quiero mostrarles. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a disolver la grenetina y ya vamos a terminar. Bueno, ya por último aquí tengo ya 200 gramos de gelatina sin sabor, le voy a poner agüita caliente para diluirla y listo. ¿Vale? Miren. La diluimos, la dejamos reposar y mientras que se nos reposa o se nos enfría un poco para no irla a poner caliente, no les recomiendo que la vayan a poner caliente porque nuestra mezcla tiene bastante leche. Leche condensada y leche y crema de leche. Entonces no la vamos a poner caliente. Bueno, no nos vamos a arriesgar a que se nos dañe nuestro hermoso postre. En lo que engrasamos el recipiente en el que van a hacer su postre, ustedes pueden utilizar una refractaria cualquiera, bueno, el molde que ustedes quieran, un plato hondo, les va a quedar igual, bueno, igual de lindo y delicioso además. Bueno, ya tengo mi grenetina o gelatina sin sabor, ¿cierto?, enfriando. Ahora voy a tomar mi recipiente, yo voy a utilizar este. Ustedes pueden utilizar un plato cualquiera, un plato hondo. Les va a quedar igual de hermoso. Tengo aquí aceitico de oliva. Voy a untarlo en una servilleta. ¿Para qué hago esto? Para que no se me vaya a pegar. Bueno, cuando lo vaya a desmoldar, no se me vaya a pegar mi postre. No, eso no queremos, ¿vale? Y lo mismo, si ustedes van a utilizar un plato, una refractaria, entonces, por favor, le van a poner un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva que es inofensivo, bueno, o sea, no tiene ningún sabor ni nada, entonces este no sirve. Bueno, ya coloco su grenetina, ¿cierto? Medianamente fría, no tiene que ser completamente fría, ¿no? Solamente reposada, que no le esté saliendo humo de lo caliente, ¿vale? Vamos a vertirla. Nuevamente mezclamos y ya tenemos listo para vertir en nuestra refractaria. Oh my god, se me da un poquito, Listo, ahora sí ya, chicos, vamos a vertir. Miren, mi mezcla está espesita, ¿cierto? Porque la grenetina ya empezó a hacer efecto. Y además, pues no le pusimos agua, leche ni nada. Todo lo que tiene es supremamente espesito. Entonces, les va a quedar súper rico. Yo sé que sí les va a quedar súper delicioso. Se van a chupar los dedos y van a quedar como reyes o reinas ante sus invitados o sus hijos o sus esposos. O esposas. Qué rico. Lo vamos a llevar a la nevera durante 4 horitas. Bueno, entonces en 4 horitas nos vemos. Bueno, aquí les voy a mostrar, ya le di la vuelta a mi pudín o postre de melón, ¿cierto? Ahora tengo aquí para decorarlo, ¿vale? Tengo meloncito, tengo kiwi, tengo un poquito de arándanos. Y pues aquí en mi bota tengo un poquito de baticrema. Entonces lo que voy a hacer es hacerles... Bueno, yo voy a hacer la decoración como a mí me parece, ¿vale? Pero ustedes pueden ser creativos y hacer lo que quieran, ¿vale? Está en la nevera. Bueno, ya le puse los puntitos con mi baticrema, ¿cierto? Es que ya estaba en la nevera, por eso no quería pues pegar. Pero listo ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es pues hacer una decoración creativamente. Le voy a poner meloncito por aquí, súper sencillo, por las punticas. Oiga, todo el día me han molestado el video, ¿cierto? Si no es el vecino con la música, es el otro vecino construyendo. Ay, pero Dios mío. Le voy a poner un kiwi, a partir de este kiwi por la mitad, para poderlo poner más cómodamente, ¿vale? Bueno, ese es el resultado final de nuestro hermosísimo postre de melón. Yo espero que les haya gustado, que lo preparen, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.